Mira, está la escalera. No sé por qué alguien trae las vacas por aquí, pero bueno, está curioso el tema. Bueno, chicos, estamos en un antiguo psiquiátrico. Tenemos una bombona. Estas habitaciones conectan unas con las otras. Es curioso, no sé si son habitaciones porque tienen ahí cada puerta como una especie de mirilla o las puertas que tienen como una especie de mirilla. No sé si serían habitaciones. Aquí tenemos un billar. Cepillos de dientes, jabones, batas. La verdad es que esta sala es espectacular. Fijaros ahí arriba. Al lado de todas las ventanas.
Zeta Rock. ¿Quién será Zeta Rock? Tamario es espectacular, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo de tu padre se parece con Tamario. Otra vez de entrada. Hostia, coño, pues yo sí. Me empiezo a dar mal rollo. Esto aquí, esto está para hacer un episodio de la serie Dark. Y así mismo es la teoría. Joder, se ve que por aquí gente vino. La última vez a esta está todo reventado. Cada vez más. Vale, esto es lo que tenemos que aquí de enseñar. Hostia, la otra fuente. Sí, pero esta fuente ya está reventada. Y aquí estuvieron desbrozando. Ojo que aquí estuvieron desbrozando. Pero bueno, igual es porque es la parte que da la entrada. Pues no, no sé. A ver, de hecho tiene ahí la peña esta de las vacas, es por donde pasan los cables de la luz. No, de que no, de la exposición no queda nada. ¿De nada? No, me están preguntando aquí. No, me suenan estas habitaciones. ¿Vacías? Sí. Sí, es que hay partes que no sé por qué está como si no se hubiera limpio. Pero bueno, por lo que veo, estas habitaciones son todas iguales. Baño. Vale, ¿y ahora por dónde vinimos? Vale, venimos por junto al contenedor. Aprende a usar el euro. ¿Qué? Aprende a usar el euro. Hombre, supongo que algún niño también habría. No, claro. De hecho, ¿no te acuerdas de los baños pequeñitos? Esto estaba abierto cuando fue el de pasar de las pesetas al euro. ¿Tú no te acuerdas? Sí, claro. Estas puertecitas. No hay nada. Es donde se guardan las toallas o algo así. Pues sí, están todas las... Joder, pero es que esto parece que abrieron hace nada las cajas, o sea, los libros es que están... Si se mantienen dentro de las cajas y no les da daño... Claro, pero por eso me refiero, esto debía de estar guardado, claro, y alguien vino y lo reventó. No, por aquí no hay nada. Las taquillas, tu baño. Por ahí hay otro pasillo, no sé muy bien a dónde va a dar. ¿Qué vas? Escorcho. Mira, ven por aquí que hay un pasillo. Y eso,
Eso es donde estaban las habitaciones, ¿no te acuerdas? Parece que no nada. Sí. Es el otro lado de por donde entramos. Ah, vale, no es un pasillo, es una habitación. Pues sí. Es un psiquiátrico, chicos, es un psiquiátrico abandonado. Lo que pasa es que ya nos perdemos con tanto pasillo. Joder. Vale, por aquí fue por donde vinimos. ¿Cuántos pacientes podía haber aquí? Creo que tenía una capacidad de 200 y tenía 500. ¡Me cago en ti! ¿Eso no me iba a ser así? ¿Capacidad de 200 y tenía 100? No. Chicos, yo sé, me estáis preguntando mucho dónde es. No doy ubicaciones, vale, lo siento, pero lo expliqué antes. O sea, hace 2 meses que vinimos. Y en 2 meses es que la mitad de las cosas están destrozadas. Claro, completamente destrozado. O sea, es imposible dar ubicaciones porque la gente no respeta nada. Nada de nada. Qué pedo de madera, macho. Una cartera.